Siempre decimos que las problemáticas ambientales son transversales, es decir, no solamente afectan al ambiente, sino que también nos afectan a nosotros como sociedad, y hay partes de la sociedad que son más vulnerables a ciertas problemáticas que otras partes de la sociedad. Por eso en el día de hoy les quiero recomendar el documental Mossville, When the Great Trees Fall. La traducción literal sería algo así como Mossville, cuando los grandes árboles caen. En este documental nos vamos a centrar en la gente de Mossville, este pueblito en la localidad de Luisiana, Estados Unidos, en la cual históricamente siempre vivieron personas afrodescendientes, afroamericanas, que hay un montón de historias de estas personas, de los abuelos, de las personas que viven actualmente ahí, que han tenido que liberarse de la esclavitud, que han tenido que luchar por sus derechos. Y ahora, en la actualidad, se instaló una planta petroquímica que contamina y perjudica la vida de todas las personas que habitan Mossville. Nuestro protagonista en este caso va a ser Ryan, una de las personas que habita esta localidad y que nos va a ir contando cómo esta planta petroquímica fue contaminando más y más la zona, dejando a las aguas sin ser potables, enfermando a la población y obligando a muchas personas a tener que dejar su lugar de origen. Pero él lucha contra ellos y no quiere dejarlo porque él, como varias personas de Mossville, reclaman que ese es su hogar, que esas son sus tierras donde vivieron sus familias durante décadas y que no las quieren dejar, sino que quieren que mejoren las condiciones para que vuelva a ser un lugar habitable. Así que ya saben, Mossville, When the Great Trees Fall.